La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos de Radio Natividad. Hoy, jueves de la cuarta semana del tiempo de la Cuaresma, en la liturgia de la palabra, el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículos 31 al 47, se nos habla de una realidad muy importante de la fe, el testimonio. Y Jesús, ante sus interlocutores, comienza a hablar de quién es el que da testimonio acerca de sus obras. Durante esta semana se nos han presentado distintos milagros que nos hablan del testimonio que Dios Padre da de su Hijo Jesucristo. Jesús dice que de nada serviría si Él mismo diera testimonio de sus obras. También nos habla aquí de una presencia importante en el Evangelio y en la vida de Jesús, el testimonio de San Juan el Bautista, que nos preparó el camino del nacimiento del Hijo de Dios, que nos anunció al Cordero de Dios, pero es sobre todo Dios Padre el que da, a través de los milagros que Jesús realiza, para que nosotros creamos en Él testimonio de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. El testimonio es muy importante en nuestra vida cristiana. Continuemos nosotros como cristianos y como iglesia a dar testimonio de que profesamos nuestra fe en Jesucristo y que no es igual creer en Jesucristo que no creer. Que nosotros profesemos de palabra y de obra, sobre todo con nuestro testimonio, la credibilidad de que Jesús es el Hijo de Dios que cambia nuestra vida y que sobre todo nos ayuda a caminar hacia el encuentro de la casa de Dios Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.